Maestro de maestros, viajó a China con tal de mejorar su Toudi. Si querías ser su alumno, te ponía a prueba tanto física como mentalmente. Te hacía hacer tareas en el jardín e en casa para ver cuántas ganas tenías realmente de aprender Toudi. Estamos hablando del gran Kanryo Higaonna. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandoyo. Comencemos. Kanryo Higaonna nació en Naha, Okinawa, el 10 de marzo de 1853, el mismo año en el que el almirante Perry visitó Okinawa. Su padre tenía un pequeño negocio de transporte de mercancías y de leña, el cual no le proporcionaba ingresos suficientes para dar la educación adecuada a Higaonna. Higaonna comenzó a entrenar rigurosamente bajo el gran maestro de Toudi, Arakaki Seiso, o Maya Arakaki. Su altura era más bien baja para la altura promedia de aquellos tiempos en Okinawa, pero según cuentan era compensado con mucha agilidad y elasticidad. Ansiando sumergirse en más conocimientos y sumergirse directamente en la cuna del karate, inicia su viaje a China. No sabemos bien el tiempo que estuvo, ya que necesitaba en aquellos tiempos un permiso real para poder visitar China. En China se estableció en la provincia de Fujian, posiblemente, donde estudió bajo la tutela de respetados maestros de Kung Fu. Al pasar unos años, Kanryo Higaonna regresó a Okinawa con lo aprendido en China, y es donde comienza a impulsar el Naha Te. Continuó con el negocio familiar de mercancías con su pequeña barca, mientras lo combinaba impartiendo clases de karate gratis en su jardín. Sus clases eran bien duras, tanto física como mentalmente, y te ponía a prueba para saber cuántas ganas tenías realmente de aprender antes de aceptarte. No existía término medio, o todo o nada. Sus clases consistían en el trabajo de Hojo-undo, kata, y además eran individualizadas. Es decir, supongo que al no tener la altura de otros guerreros de Okinawa, era más consciente que cada uno desarrolla su propio karate. Su Naha Te se caracterizaba en el combate a corta distancia y lucha cuerpo a cuerpo, incluyendo movimientos circulares, intercepciones, golpes de mano abierta, circulares, golpes de codo y rodilla, luxaciones articulares, patadas bajas, pisotones, derribos, estrangulaciones y lanzamientos o proyecciones. Con la nueva restauración que estaba afectando a Okinawa, la cual tocamos en un vídeo anterior, su negocio comenzó a caer en decadencia y el maestro Higaonna encontró refugio en el barrio de Tsuji, o barrio rojo de Okinawa. Esto no hizo más que subir su reputación inconscientemente, ya que según contaron era una persona tranquila y bondadosa, pero al ser un maestro y estar en el lugar equivocado, hizo que muchos quisieran desafiarle, y se ganó el sobrenombre de Puño Sagrado. No confundir con Puño Santo, que ya tocamos en un vídeo anterior también. Pero las cosas estaban a punto de cambiar para Higaonna, ya que su fama no paraba de crecer, y así es como un día, un maestro de Toudi, amigo suyo, le trajo a un pequeñajo estudiante para que lo acabase de instruir. ¿Adivinéis de quién hablo? Así es, el mismísimo Choyun Miyagi que vimos en el vídeo anterior, padre del Goju Ryu. Y así es como comenzaron a llegarle alumnos de alto estatus, y la situación económica de Higaonna mejoró, y pudo salir de ese bache. Y recordad, caerse es una opción, levantarse es obligatorio. Y así pasó sus años de vida, compartiendo su pasión, hasta que a principios de 1915, Higaonna cae gravemente enfermo, y Sensei Miyagi, su alumno, su discípulo más avanzado, lo hospeda en su casa y lo cuida hasta que murió en ese mismo año. Y ahora vamos con algunas de sus máximas para el karate. Primera. Entrena tus puños para penetrar el espíritu de tu enemigo. Máximas para el entrenamiento del Hojo-undo. Primera. Los resultados del esfuerzo son acumulativos. Nunca se apresure ni presuma. Segunda. Entrena de acuerdo con tu capacidad. Tercera. Repita cada ejercicio hasta el agotamiento y aumente la intensidad gradualmente. Y estas son las máximas que transmitía a sus alumnos, las cuales extrajo del mismísimo libro Bubishi. Primera, la mente humana es una con el cielo y la tierra. Segunda, nuestra circulación sanguínea es sistemáticamente similar a la solar y ciclos lunares de cada día. Tercera, inhalar representa suavidad, mientras que exhalar caracteriza dureza. Y aquí hago un pequeño paréntesis, ya que esta, la tercera, es la que le dio el nombre Goju Ryu de la mano de Sensei Miyagi, que ya vimos en el vídeo anterior.
Cuarta, adáptese a las condiciones cambiantes. Quinta, la respuesta debe resultar sin pensamiento consciente. Sexta, la distancia y la postura de compromiso combativo dictan la reunión. Séptima, mira lo que es invisible. Octava, espere lo inesperado. Y muchas gracias, como siempre, por haberme acompañado en este vídeo, que espero haberle hecho honor al gran Kanryo Higaonna, que vendría a ser como el abuelo del Goju Ryu. Y si te ha gustado el vídeo, como siempre, te lo agradecería con un fuerte like y compartiendo, y estaré dispuesto a leerte abajo en comentarios. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, Budokas. ¡Os!